buenas noches. Gracias por estar presentes en una transmisión más de Desvelados. Saludotes a todos. Muchas gracias por venir. Estamos transmitiendo en vivo desde el Dogma, como siempre, cada miércoles, para apoyar y promover a las mejores bandas del rock regiomontano. Como saben, Desvelados Live, Desvelados Emergente, regresó porque ustedes lo pidieron y sobre todo porque necesitábamos un espacio para la mejor promoción de las bandas emergentes y de las bandas también consolidadas. Pero bueno, antes de presentar a nuestro grupo que está por tocar, pues yo quiero pedir un aplauso para la selección nacional, que hizo un muy buen trabajo. Desafortunadamente perdieron, pero bueno, le echaron muchas ganas. Los primeros 40 minutos contra Brasil estuvieron increíbles, increíbles. Le echaron muchos yaitza, le echaron muchas ganas, pero les faltó un poquito al final, pero bueno. Y luego, dentro de las tres tragedias que podían suceder, pues las elecciones pasaron esta semana. Las elecciones. Y luego no era la mamá de Luis Miguel. Y encima me acaban de decir que uno de los Galactic Beans es vegetariano y no le gusta la de Sage. Entonces, no te creas, yo te voy a cocinar tus nopales, tú tranquilo. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más de todo lo que viene. Nada más quiero recordarles que va a estar tocando aquí el 18 de julio Crazy Lazy. Y el 11 de julio el proyecto alternativo del Campa, el Gran Silencio, los Siriguayos. Van a estar aquí para que estén bien pendientes, por favor. Y no se les olvide que se acercan los Caligaris. Vamos a tener unos boletos que vamos a regalar para ti que nos estás viendo por Facebook. Que en alguna parte, sí, todos los que nos están viendo en Facebook, vamos a regalar unos boletos con los Caligaris que incluyen Meet and Greet. Y no se te olvide que este sábado es ya el Zapal, en Saltillo, Odiseo, Los Quehaceres de Mamá, Becerro, Serbia, Porter, DLD, Cultura Profética, El Gran Silencio, La Maldita Vecindad y El Tri van a estar en el Zapal. Va a estar buenísimo, no se lo van a perder. Y bueno, nuestros amigos de Guitar Gear nos trajeron unas playeras. Estas son de mujer, son talla chica. Una chava que la quiera, comadre. Ahí está. Y aquí hay otra de Guitar Gear. Muchas gracias a nuestros amigos de Guitar Gear por las cortesías. Ahí va otra. Ahí está. Todos los miércoles voy a regalar muchas para que se dejen venir, prometo. Pues es que no era small, comadre, me perdonas. Prometo traer más, prometo. Bueno, como todos los miércoles estamos presentando bandas nuevas y alternativas. Esta banda les ha ido muy bien, ya tocaron en el Machaca. Y lo mejor es que el mero mero vocalista de 30 Seconds to Mars mandó un video. Mamosísimo. Mandó un video buenísimo presentando a los únicos, los Galactic Beans. Muchas gracias. Bienvenidos, señores. Hey, 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 hey. Nosotros no somos artefactos, somos los frijoles galácticos. Oh,
Muchas gracias Desvelados. Muchas gracias a toda la bola de huevones que nos están viendo por internet. Esto se llama Dime. Está dolorida, está atormentada. Y tiene todos, razón. Desde su debe casa. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Acompáñenos con las palmas arriba. ¡Carrera! ¡Síguese la bola de borrachos! ¡Acabamos de tener y vamos a hacer maldiciones! ¡Que roben! ¡No lo salgas! Muchas gracias. No y el final. Fuerte el aplauso a Galactic Beans, por favor, redate. A ver, espéreme para ir a presentarlos. Espéreme, ahí voy. Me tengo que llevar los dos micros porque luego la raza de aquí no oye. En el bajo, Juan Ramón Castillos. ¡Piporro! Fuerte el aplauso al Piporro, grandote, por favor. ¡Piporro, te con eso! En las percas, Gabriel Jara. Fuerte el aplauso, por favor. En la traca, Pepe Cangas. Fuerte el aplauso para Pepe. Guitarra y voz, Daniel Uresti.
Murillo, teclados, guitarra y sampleos. Y lo que se deje. Hackeadas y todo. Vamos, Murillo. No cabe duda. Fuerte un aplauso. Oigan, se oye con madre, no es por nada, pero se oye perrón, güey. Estaba oyendo las percas. No, no. Se te ocurren tantas cosas con la música. Así, esta es música decente, no, no el otro. Chunta, chunta, chunta. No, no, güey, no, no. Y luego, ¿por qué se embarazan a los 14 oyendo reggaetón? Oigan buen rock en español, por favor, oigan buena música. Oigan, nada más comentarles. Galactic Beans estuvo en el Machaca, les fue increíble. Fuerte el aplauso a los Galactic Beans. También estuvo Caifanes, 30 Seconds to Mars, Inspector, un montón de bandas. Y no se vayan a perder el Zapales el 7 de julio, va a estar buenísimo. Bueno, terminando esta rola, ¿me acompañan a la terraza a la entrevista al carbón? ¿Sí, Dani? ¿Va? Te dejo tu micro. Y los nopales para ponerlos al lanzador, ahí al de Weber. ¿Dónde están? ¿Abajo? Que ahorita me llevo los nopales. Yo me encargo. Como quiera, mis amigos de Mamalones Grill ya están ahí arriba preparados. Señores, señores, no se me muevan. Galactic Beans toca una rola. Van a la entrevista al carbón, pero regresan para tener más música para ustedes. Y les recuerdo, este viernes es la presentación del nuevo jersey de Desvelados. Tengo boletos dobles para la gente que quiera ir cortesía de cerveza Tecate. Tecate te invita a la presentación del jersey, obviamente con sus respectivas frías y congeladas Tecates, para que se den la vuelta, va a estar muy bueno. El viernes, la presentación del nuevo jersey de Rayados. Después de ese paréntesis México Mágico Cultural Deportivo, los dejo con la buena música de Galactic Beans. Échale. A ver, levántense por favor su asiento. Let's go.
todos ustedes, mamalón. Bueno, pues estamos desde la terraza del Dogma. En un momento más tendremos la entrevista al carbón precisamente con nuestros amigos de Galactic Beings. Pero no quiero irme sin recordarte o presentar esta sección sin recordarte que Weber tiene los mejores asadores del mundo para hacer la carne más rica que te puedas imaginar. Y no nomás carne, puedes hacer papas, puedes hacer calabacitas, puedes hacer los nopales del percusionista de Galactic Beings. Entonces puedes hacer mucho precisamente en estos asadores Weber que tienen su control de acceso de aire, precisamente para que entre más o menos aire, y su termómetro para que sepas exactamente a qué temperatura lo debes de tener. Aparte, tiene Weber para ti, tiene el Spirit 2, que es eléctrico, eléctrico, de gas, porque es la segunda vez que digo que es el encendido es electrónico, pero es de gas, y obviamente tú puedes, de hecho ahí se ven las flamitas, ahí se ven al fondo. Y ya tenemos un poquito de carnita de masabasto lista, unas hamburguesitas, ya tenemos todo listo. Porque hoy los Mamalones Grill definitivamente se aventaron desde la tercera cuerda. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Oye, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por bien, bien, muy bien, buenas noches. Saludos, ahora vinieron nada más tres Mamalones Grill. Sí, tres Mamalones porque los demás traen actividades con sus esposas. Aquí hicieron unos ribaizones, ¿no? Así es, este es un ribeye a la sal, con sal ahumada. Estamos presentando aquí con tantito chilito habanero y por aquí un ajito rostizado. Ok, ¿y estas hamburguesones? Cuéntame de las hamburguesas. Estas hamburguesas, nuestros amigos de Masabasto nos hicieron por aquí el sirlón molido. Y lo estamos presentando aquí salteado, con un salteado de champiñones y habanero. Y un salteadito aquí con cebollita morada y un relish de piña con habanero. Fíjate, mi compadre Irving bien listo dijo, nos tenemos que preparar para el Grill Master, para la competencia. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues ahí vamos con los desvelados porque ahí les regalan la carne los demás abasto. Ah, compadre, no. Pero muchísimas gracias. La verdad es que me ayudan muchísimo porque yo no puedo estar en la switchada y en la conducción y todo el relajo y encima estar preparando las hamburguesas y comiéndomelas, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Increíble, Mamalones. Gracias. Nuestro Facebook, los invitamos a darnos like. Mamalones Grill Facebook y Twitter, Mamalones Grill. Excelente, y no se te olvide que la carne más rica es precisamente la de Masabasto y la puedes encontrar en dos sucursales, en Masabasto Centro, que está en Juan Méndez, entre Espinosa y Ruperto Martínez, entre Espinosa y Ruperto, Juan Méndez, así, Espinosa, Ruperto, Juan Méndez, a una cuadra del Mercado Juárez, está muy, muy cerquita, y el otro Masabasto está precisamente en Almazán, 833 en la Colonia del Roble, en San Nicolás, ahí está. Masabasto, Almazán, número 833-4 en la Colonia Lomas del Roble, es Almazán y Barragán. Sí, ¿verdad? Almazán y Barragán. Ahí está el otro Masabasto. Gracias a nuestros amigos de Weber y la raza de Masabasto. No se te olvide que el Zapal es ya este sábado, va a estar muy bueno. Y bien rápido en lo que llegan, bueno, de una vez, vengan Galactic Beans, ahorita regalo los boletos para Caligaris. Y para lo de Rayados. ¡Vénganse a Galactic Beans! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, Murillo, compadrito, muy bien. Gracias. Dani, compadre. Muy bien, güey. Ah, mira, ven, güey, para que veas. Ven. Como no te gusta la de Sague, mira, ahí está. Ahí está, papá. Palitos y calabacitas. Y papa, la papa. Oye. Ahí está, un nopaluito. Oye, pero la papa engorda un chorro y... No, engorda el que se lo chingan. Bueno, sí, engorda el que se lo come, sí, es cierto. Pero están bien ricas las papas y es una verdura, no entiendo, nos queda mal. Pero bueno, en fin, Galactic Beans. Fuerte el aplauso, por favor. Primer disco, Viaje Galáctico, es del 2000. El Ventana Galáctica es del, sí, es 2013, 12, 2012. Ay, ni me acordaba yo. Sí, finales del 2012. ¿Y por qué, o por cómo nace Galactic Beans? Pues híjole, pues yo creo que surge de la necesidad de no volvernos locos, carnal, con tanta, ¿cómo se dice? Pues tanto ajetreo en la ciudad y lo que cada quien trae en la cabeza y la necesidad de, pues de expresarnos, ¿verdad? De ahí sale Galactic Beans, exactamente. Y luego, ¿a quién invitaste primero?
No, pues todos fuimos ahí saliendo. ¿Ya se conocían? ¿De dónde se conocían ustedes? Bueno, cuando yo llegué, primero ya estaba Daniel trabajando con Mauricio, en los teclados. Y luego después ahí convergimos en una fiesta de Año Nuevo con otros brothers en común. Empezamos ahí a encontrar inquietudes musicales, Dani y yo. Después ya un día nos prendimos y nos pusimos a chambear sobre la idea. ¿Pero tú tocabas traca en otro grupo antes, no? Pero ya hace rato. Y bueno, estaba bien curado porque antes venía a la escuela del black metal, del death metal y todas esas ondas. Es lo mismo. ¡No, no! ¿Sí? Pero rebajado. Nah, no. No, pues pues ahora sí que nos atrevimos a hacer otra cosa, hartos como que ya de hacer siempre lo mismo, ¿no? Yo creo. Muy bien, pues la verdad es que nomás le bajaste como un 30% el beat por minuto, ¿no? Leve. Y el doble bombo, falta el doble. Aparte. Y en los blast y todo ese tipo de ondas. La gritadera y toda esa parafernalia. Y bueno, en los teclados, en los samples, Mau, ¿cómo estás, compadrito? Good saludarte, Murillo. Muy bien, un gustazo. Aquí dándole. Es mi imaginación, o en la intro galáctica, había musiquita ahí de PlayStation, de Pac-Man o algo así de Nintendo, ¿no? Pues se puede, pues es el tipo de instrumentos que utilizan para componer ese tipo de canciones, ¿no? Son sintetizadores acá, para música electrónica, y pues ya depende de cada quien cómo lo use. Pero sí sonaba un poquito acá. Como, yo el que dije, Nintendo. Y las tracas cuando entran, tú eres nuevo, tú eres el más... Soy el más reciente. El más tiernito de todos. Lo estamos calando, muchachos. Está portando bien. No, muy bien. La verdad es que suena bien divertido con las percas, güey. Muchas gracias. No, es la intención, darle un poquito de cuerpo también a lo que ya traen ellos, porque la verdad es que mis respetos, ya tenía rato de escucharlos y decía, wow, esa banda está bien chingón, algún día voy a tocar con ellos. Y en una de esas, el compadre Pepe me dijo, oye, a ver, vamos a platicar, y de repente, pum, y se empezó a dar, y la verdad es que me gusta cómo suena ese cuerpo que le da la percusión, complementa muy bonito este pedo. ¿Tú tocabas las percas en el grupo de death metal que tenía? No. ¿Y los timbales? Ah, sí, le tocaba los timbales y el güiro, güey. En el grupo de death metal, bueno. Gore metal. No, ¿dónde estabas antes? Pues he estado participando con varias bandas, he estado con Momentum, he participado ahí también con los Twins MX, he tenido ahí participaciones en alguna ocasión con los Peces Pretus, con Palapa, con varios grupos, el maestro Roy Galván y claro, mucha bandita claro. Ahí que ya está metida en esta onda de las percusiones. Excelente, pues no tardan en salir los nopales. Y bueno, platícame del disco este nuevo, compadre, este es el nuevo. Este disco, es la segunda producción, que se llama Galactic Beans, homónimo. Pues este disco fue como ahí una loquera después del Ventana Galáctica, que el hacer ya como un disco completo, ¿no? Ya no existe en esta época discos completos, no. Y fue como una vibración de nosotros, decir, pues, lo retro de nosotros que tenemos, ahí tiene un poco de arte del señor Gerardo Castañeda del Perry. Está un poco enfermo él y mete aquí unas poquillas de chichillas y cosas así, pero está muy chido su arte, la verdad. Me preocupa, la calle de las amigas que conozco. Oye, pero está bien padre el arte. Aparte me tocó ver unos dibujos de ustedes con máscaras diferentes y personajes diferentes como de videojuego. Tengo uno de ellos, mira. Si lo pueden ver, es la siguiente portada de nuestro próximo sencillo de Galactic Beans. A esta es la que me refería. Ahí está. ¿Ves lo que pasa por comer puros nopales? Es como nuestros seres antes de agarrar a este puerco que llegó a la Tierra. Nos dividimos en cuatro elementos, que es fuego, Pepe, tierra, que soy yo, tierra palamata, lo que es Dani, es aire, y lo que agua, es agua y aire. Y así, ya llega el amor, o sea, es el quinto elemento. Llega el nopal. ¡Ah, el nopal! Está bien, podrían haber sido berenjenas, está bien. Sí, no, ¿sí? Compadre, pues muchas gracias, la verdad es que suena muy choncho. ¿Qué sigue para Galactic Beans? ¿A dónde van, Dani? Pues nos hablaron de Secretaría de Cultura allá en Saltillo. Wow, vamos a andar ahí, creo que es el 25 de agosto en el Rocoahuila. Ahí vamos a andar a la raza de Saltillo, un saludote. Tenemos unas fechas aquí locales, en la Casa del Logro y en lo que es el Sigis Bar, 13 y 14. Y vamos a andar viajando fuera del país a finales de octubre. Vamos a un festival, el Valle de Cali, el Festival Unirock Alternativo, allá todos mis parces. Allá vamos a andar. ¡Qué bacano, hermano! Bacano, así es, va a estar bien chimba.
Una berraquera, papá. Oye, pues cuídense mucho, diviértanse mucho. Colombia, mis respetos. La verdad es que es impresionante Colombia. Y más ahora, como quedó fuera la selección, tienen que ir a hacer mucha labor de apapacho y consolación con las colombianas. Oh, claro que sí. Ay, hombre, vamos, por favor. Muy bien, ¿con qué rola vamos a cerrar? ¿Qué sigue? Ah. Vamos a cerrar con la rolita de Olvídame. Y aquí ya más adelantito les vamos a tocar más rolitos a la gente que se queda aquí con nosotros. Muy bien, ¿me dejas regalar por Facebook unos discos? Claro, ¿sí? ¿De perdido estos dos? Dos. Claro, los que traemos un momento. Ahí va, para la raza que nos está viendo en Facebook, bien rápido. ¿Cuál fue la primera rola que tocó Galactic Beans? De hecho, lo dije ahorita. Y te llevas el disco completo para que contesten ahorita de volada a la raza que lo estaba viendo en Face. ¿Cómo se llamó la primera rola que tocaron? Bien fácil, te regresas y ahí viene el súper, el nombre de la canción, por si acaso no pusiste atención, ¿va? Que la comparta y que también de ahí un pantallazo y que compartió también el video. Si no, no. Muchas gracias, señor Rialoleto. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. No, a ti. Gracias, compadre, muy amable. Compadre, muchas gracias. Placer, carnal. Y los felicito, suena muy divertido. Muchas gracias. Entrenle tantita carne de más abasto, por favor. O sea, una papa, llévense un nopalito. Los nopales ya están también, con confianza. Agarren algo en lo que yo despido el comercial. Ahí les va, tengo dos boletos para estar con Caligaris, es un pase doble para estar con Caligaris, ¿ok? Incluye meet and greet, 21 de julio, bien fácil, así, pero con F mayúscula de fácil, bien fácil. ¿Dónde se va a presentar Caligaris en Monterrey? Así, ya, te lo llevas, boleto doble, tú un solo ganador, con dos boletos que incluyen meet and greet, así de fácil, ya. Ahí está, el primero que lo ponga ahorita en el timeline, que lo ponga aquí, se lo lleva. Y bueno, la última pregunta, tengo dos, sí son dos dobles, o sea, dos pases dobles para estar en la presentación de Nuevo Jersey de Rayados, que va a ser precisamente este viernes. Voy a tener el honor de conducir una vez más con mi comadre y amiga Alejandra Delgadillo, nuestros amigos de Puma nos invitan, y Cervecería Tecate tiene para ti este boleto, son dos dobles. Dos dobles para estar en la presentación de Rayados en el BBVA. Así que, pásenle, por favor, Galactic Beans, a cerrar con la última rolita. Provecho. Muchas gracias. Súper bueno, estoy controlado. No, la carne está increíble, es de más abajo. Los mamalones. No mames, yo no quería nopal, güey, me echaron. Oye, hay que guardarnos nopales. Bueno. La raza que quiere ir a ver a los Rayados, bien fácil las preguntas. Las primeras dos personas que contesten correctamente. Tuve el honor de ser el maestro de ceremonias y conducir la ceremonia de apertura del nuevo estadio de Rayados. En ese partido, que todo el mundo dice que el primero que anotó gol en ese estadio fue César Montes, y no es cierto. Fue un aficionado que bajó a cancha en medio tiempo a tirar penales de Vancomer. Con BBVA Vancomer, casi se llama el estadio. Hubo una activación y el que metió el penal fue la primera persona que metió gol ahí. Pero bueno, son detalles. Esa vez que se hizo la primera ola electrónica en el mundo y todo el estadio cantó y fue una gran ceremonia y le ganamos aparte al Benfica. Quiero saber hace cuántos años fue. Así de fácil. Si me dices exactamente hace cuántos años fue, ¿cuántos años fue? Si tú eres la primera persona en contestarme hace cuántos años fue exactamente ahora en agosto que se cumple el aniversario, te espero el viernes, nos vemos a las 6:30, 7:00, ahí en el BBVA para estar presente en la presentación del Nuevo Jersey, cortesía de Cerveza Tecate y de Puma, pase doble, ¿ok? Ya está. Bueno, pues, mamalones, ¿algo más que quieren agregar? Muchas gracias, apóyenos en el Grill Master, próximamente en septiembre, vamos a estar por ahí. Gracias. Bien, déjenme una hamburguesa, no sean gachos, sí. Que no pique, porque, oye, hicieron piña picadita con habanero, no hombre, como si la pura piña sola sabe rico, ¿para qué le ponen habanero? Gracias, Sam, Weber, Grill Academy, muchas gracias que están ahí en La Rioja, y a más abasto. Tenemos más música, gracias por haber visto Desvelados, los dejo con Galactic Beans. Muchas gracias por acompañarnos, señores.
Muchas gracias, locos.